Да, мы изменились. Ветер разлук и потерь забирает людей. Дверь испитель. Северный ветер приносит мороз и метель. Мой новый день. Кофе до монет. A continuación, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Thank you.
nos acompañan, con la representación del titular del Ejecutivo Estatal, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Saludamos al secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, doctor en Derecho, Raimundo Carvajal Martínez Carvajal. Agradecemos la presencia del coordinador de la Subsecretaría de Gobierno, Valle de México, Zona 1 Oriente, licenciado Pedro Flores Pimentel. Nos complace saludar la presencia del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, César Augusto Bonilla Orozco, comandante de la 37ª Zona Oriente. Recibimos a la diputada federal por el Distrito 41, Estado de México, licenciada Nancy Claudia Reséndiz Hernández. Saludamos a la diputada local por el Distrito 33 de Cama, Montserrat Ruiz Páez. En forma por demás especial, nos complace recibir al primer obispo de la diócesis de Teotihuacán, Monseñor Guillermo Francisco Escobar. Agradecemos la presencia de los expresidentes municipales Eduardo Bertán Martínez, bienvenidos sean también los representantes del orden federal y del gobierno del Estado de México, autoridades educativas, del sector empresarial y del comercio, cultura, representantes religiosos, delegados y copases, cuerpo edilicio, así como personal y funcionarios públicos de la Administración Municipal 2019-2021. Pero principalmente, te agradecemos a todas y a todos ustedes, distinguidos amigos del municipio de La Boca de Piedra, de Cámac de Felipe Villanueva, por su amable y distinguida asistencia a este importante evento, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Encabeza la sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal de Cámac, Mariela Gutiérrez Escalante, a quien le cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes a los ediles y ciudadanos presentes a esta primera sesión solemne, así como a quienes nos siguen por redes sociales, con fundamento en los artículos 17 y 48, fracción 15, de la Ley Orgánica Municipal vigente en esta entidad, solicito al secretario del Ayuntamiento dar cuenta del registro de asistencia. Con su permiso, señora Presidente, en conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal, concedo el pase de lista. Mariela Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional. Presente. Fernando Domínguez Avendaño, Síndico Municipal. Presente. Lidia Rivera Gutiérrez, Primera Regidora. Agustín Delgado Ochoa, Segundo Regidor. Rosa Yolanda Gómez Romero, Tercera Regidora. Presente. Isidro Javier González Sandoval, Cuarto Regidor. Ana Laura Villanueva Magallón, Quinta Regidora. Ignacio Núñez Hernández, Sexto Regidor. Ana Delia Cruz Flores, Séptima Regidora. Leslie Paola Velázquez Colín, Octava Regidora. José Raedo Bando Becerra, Noveno Regidor. Rosa María Laura Olivares Morales, Décima Regidora. Lorenzo Gutiérrez Ugalde, 11.º Regidor. Abel Alejandro Domínguez Pizar, 12.º Regidor. Mayra Cruz Díaz, 13.º Regidor. Esta secretaría certifica
política que existe quórum legal para sesionar en virtud de encontrarse a presentes 15 integrantes del total del honorable ayuntamiento de esta municipalidad. Gracias. Siendo las 18 horas con 30 minutos, se abre la presente sesión. El siguiente punto es la lectura de resolución y, en su caso, aprobación del orden del día. Instruye al secretario para que dé lectura del mismo, así como la someta a consideración de los integrantes de este honorable ayuntamiento. Con instrucciones de la presidenta municipal, se da lectura al orden del día de la primera sesión solemne de Cabildo, de fecha 6 de diciembre del año 2019, en los siguientes términos. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal para desahogar los trabajos de la sesión. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura de discusión y en su caso aprobación del acta de la 47ª sesión ordinaria de Cabildo de fecha 2 de diciembre del año 2019. Punto número 5, informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal por parte de la ciudadana María Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional. Punto número 6, mensaje por parte del representante del Gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, doctor en Derecho Parlamentario, Raimundo Edgar Martínez Carvajal. Punto número 7, clausura de la sesión. Integrantes de este honorable ayuntamiento, se somete a su consideración si es de aprobarse el orden del día. Quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, informo que se aprobó el orden del día de la presente sesión por unanimidad de votos. Asimismo, hago de su conocimiento este honorable ayuntamiento que los puntos primero, segundo y tercero del presente orden del día ya han quedado desahogados debido a su propia y especial naturaleza. Gracias. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 47ª sesión ordinaria de Cabildo del honorable Ayuntamiento de Cámara del Estado de México, de fecha 2 de diciembre de 2019. Pido al secretario que consulte a los ediles si la lectura es de omitirse y aprobarse el contenido de la misma, en razón de que fue previamente circulada con antelación, y de ser así, la ponga a consideración de los ediles presentes. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, en términos del artículo 33 del Reglamento de Sesiones y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tecama, Estado de México, en votación económica se pregunta a los ediles si se dispensa la lectura del acta de la 47ª sesión ordinaria de Cabildo del honorable Ayuntamiento de Tecama, Estado de México, de fecha 2 de diciembre del 2019, y si es de aprobarse el contenido de la misma toda vez que ha sido previamente circulada con antelación. Quienes estén por la afirmativa, sirvan sin manifestarlo levantando la mano. Señora Presidenta, informo que se aprobó el contenido del acta de la 47ª sesión ordinaria de Cabildo del honorable Ayuntamiento de Tecama, Estado de México, de fecha 2 de diciembre del año 2019. De igual forma, se aprobó la dispensa de la lectura del acta por unanimidad de votos. Para continuar con el desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente al informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal a cargo de la ciudadana María Gutiérrez Escalante, Presidenta Municipal Constitucional, previo a lo cual les invito a presenciar el siguiente video. Primer informe de gobierno, María Gutiérrez Escalante. Resultados como nunca antes. A lo largo de este último año, hemos trabajado de forma incansable y transparente. En esta administración, reconocemos la importancia del valor del trabajo haciendo lo correcto. Hoy Tecama es sinónimo de prosperidad, de impulso, de modernidad y promotor de distintas acciones y valores que nos motivan a seguir preparándonos con una mejor perspectiva para brindarles un mejor entorno social, académico, económico y cultural en favor del bienestar de los tecamatenses. Hoy completamos un año de trabajo, reflejado en obras y acciones públicas. Nuestro esfuerzo ha tenido resultados positivos, aunque reconocemos que nos falta mucho por hacer. Hoy se requiere como herramienta el compromiso y como estandarte la honorabilidad de nuestras acciones. Gracias a tu apoyo, logramos tener un gobierno de bienestar y desarrollo. Refrendamos con mucho orgullo la edificación de los viales que enriquecen a nuestro municipio, por los cuales hemos trabajado de manera conjunta para su transformación. Extendamos nuestro reconocimiento al Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, referente nacional, quien durante su gestión
ha colocado al país en una posición de mayor crecimiento, pensando en la igualdad social y fortaleciendo la competitividad. Existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se crea como era antes, en pocas manos, sino llega a la mayoría de la gente. La razón y el derecho, y ya comenzó esta importante obra. Los ingenieros militares me han asegurado que inauguraremos el nuevo aeropuerto internacional el 21 de marzo de 2022. Al pueblo le debo todo lo que soy. Por eso para una familia completa en el mismo año. Supuestamente,
dedicados a abrir carnicerías, papelerías u otros negocios de los que no se encuentran evidencia alguna. Con total opacidad, desorden y abuso, construyeron una edificación que pretendía ser un hospital de especialidades en Héroes de Cama, que terminó siendo un cascarón de obra negra que ni el gobierno estatal ni el federal aceptan para terminarlo, porque además del sobrecosto, no cumple con las especificaciones y normas exigibles para este tipo de instalaciones, ni tramitaron la clínica de establecimiento de salud, tampoco observaron las normas en materia de desarrollo urbano para esas construcciones. Pero además, engañaron al entonces candidato oficial a gobernador al comprometerlo a terminarlo. El daño patrimonial por los recursos mal invertidos lo calculamos que sea mínimo de 36 millones de pesos, incluso de recursos federales del ramo 33, además del valor de un predio de 4 hectáreas de propiedad municipal que destinaron para tal fin. En el auditorio metropolitano, amén de los recursos federales estatales que se gastaron en su construcción y que sigue sin funcionar, existe evidencia que también se malgastaron 55 millones de pesos de recursos transferidos del programa de acciones para el desarrollo para pagar su custodia, parte del estacionamiento y otras obras menores para ese edificio. Detectamos pagos a empresas prestadoras de servicios de consultoría por más de 100 millones de pesos a lo largo de los 3 años anteriores para diseñar pantallas, depuraciones y actualizaciones de las bases de datos catastral o de predial que no observan evidencias para apoyar a la tesorería a hacer presupuestos, informes mensuales, revisiones de la entrega-recepción o en el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, pagarle a un externo para hacer el trabajo por el que los servidores públicos recibían también una remuneración. En esos 3 o 4 ejemplos llevamos sumados más de 1.000 millones de pesos que equivalen a 3 millones de metros cuadrados de asfalto rehabilitado o a entregar un apoyo de 2.5 millones a cada plantel educativo en el municipio. ¿Se imaginan el tipo de vialidades o de escuelas que tendríamos con esos recursos? Ante ese panorama, antes de asumir la representación y desde el inicio de mi mandato, expuse a la consideración del síndico, regidoras y regidores, la conveniencia de impulsar reformas profundas al marco reglamentario municipal, a la estructura orgánica de la administración y al presupuesto para poner al gobierno a la altura de la dinámica social, actualizarlo, controlarlo y volvernos más eficientes. Para lograr lo anterior e impulsar todas las transformaciones en las que Tecama ya se encuentra inmerso, he contado en todo momento con el respaldo, la altura de miras, la voluntad política, el respeto y la colaboración de los integrantes del cuerpo edilicio, quienes han actuado anteponiendo siempre el interés superior de Tecama por encima de intereses personales de grupo o de partido. A todos ustedes, representantes del PT, del PAN, del PRI y por supuesto de la Esperanza de México, Morena, mi partido, mi gratitud y reconocimiento. Superamos las obligaciones mínimas de sesionar ordinariamente, dadas las 60 sesiones de cabildo que realizamos, en las que desahogamos 194 propuestas de acuerdo, de las cuales 152, el 78%, han sido aprobadas por unanimidad, lo que refleja unidad, gobernabilidad y construcción de consensos. De entre los más relevantes destaco los siguientes: la promulgación del Código Reglamentario Municipal,
el que crea el sistema municipal de premiación democrática e integrar por primera ocasión, mediante un proceso abierto a la ciudadanía, el COPRADEMUN con representantes territoriales del sector económico, el apoyo a las festividades patronales y cívicas de las comunidades y la prohibición a la venta de bebidas alcohólicas en espacios abiertos, la creación del sistema de reconocimiento al mérito municipal de la presea y de los premios que conlleva, la creación del sistema de reconocimiento y mérito al servicio público municipal y con ello el otorgamiento de estímulos a los trabajadores operativos, los programas de estímulo a los contribuyentes de predial y agua, de regularización a las construcciones de hasta 60 metros cuadrados y de regularización del conjunto urbano Santa Cruz, el programa de respaldo a los particulares presuntamente despojados de sus propiedades con la anuencia o complicidad de las instancias administrativas municipales para facilitarles sus medios de defensa. Somos respetuosos del Estado, del espíritu laico que nos rige, que nos obliga a no imponer ni inducir bajo ninguna forma a los habitantes para que profesen determinada religión, así como tratar por igual a todas las asociaciones religiosas. Lo anterior no nos impide generar acuerdos, alianzas y contribuir a su desarrollo, sobre todo aquellas actividades que conllevan un beneficio para la comunidad. A partir de la creación de la Coordinación de Asuntos Religiosos, hemos institucionalizado, normado y vuelto público la relación del gobierno con las iglesias. Personalmente, profeso una fe inquebrantable inculcada en el seno de la Iglesia Católica, que me enseñó a creer en el aliento de vida, la fortaleza y a tener confianza en un ser superior, maravilloso y cariñoso, que me guía y conduce mis pasos todos los días. Y agradezco a Monseñor Guillermo Francisco Escobar Galicia, primer obispo de la diócesis de Teotihuacán, todo su respaldo, consejo y orientación. Saludo con especial afecto a pastores, pastoras y ministros de culto de las diversas asociaciones religiosas. Les aprecio su oración, las muestras de afecto y solidaridad, su trabajo social y espiritual y el respaldo que me han brindado. En breve, solicitaré al Ayuntamiento su aprobación para contribuir con 15 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de parroquias, capillas y templos, así como dotarles de certeza jurídica sobre la posesión de sus bienes en los casos en que estos sean o hayan sido propiedad municipal. Con relación a los recursos públicos que tenemos encomendados, he impuesto al equipo y me han impuesto ser profundamente administrado. No gastar por ocurrencia ni para ceder ante la presión y menos para andar de queda bien con alguien. Trátese de particulares o partidos y no voy a cambiar porque los problemas que padecemos en Tecama se originaron cuando se volvió realidad aquel adagio de que el poder nos trastorna, pero a los tontos nos vuelve locos. Y en esa responsabilidad, algunos evidenciaron su desenfreno, frivolidad y ambición a través del manejo irresponsable de las finanzas públicas municipales. Actuamos con extrema racionalidad y por ello gozamos de finanzas sanas, acordes con la filosofía del presidente López Obrador. Terminamos con los gastos fantasma, como los que se registraron en combustibles, donde extrañamente, ahora que tenemos más vehículos y maquinaria en funcionamiento, logramos un ahorro de más de 6 millones de pesos en comparación con el gasto del año anterior.
Suprimimos gastos superfluos, suntuosos y ofensivos a la población, como los que se realizaban para pagar asesores, publicidad y medios de comunicación, reparación de vehículos, arrendamiento de inmuebles o para organizar eventos políticos, lo que nos ha redituado en un ahorro de más de 15 millones de pesos. En cuanto a la nómina, el incremento más sustancial a los salarios del personal fue para la corporación policial, con un 23% aplicado mayoritariamente a los rangos inferiores, un 20% a nuestros compañeros trabajadores operativos o ayudantes generales de las áreas de limpia, parques y jardines y de mantenimiento de inmuebles. El ahorro en el capítulo 1000 o pago de nómina es de más de 7 millones y medio, lo que representa un 7%. Pero el mayor ahorro corresponde a las transferencias o capítulo 4000, en el que, sin dejar de respaldar a quienes más lo necesitan, con un DIF que funciona mejor a partir de los recursos que recibe del ayuntamiento y estimulando a nuestros contribuyentes, logramos ahorrar 466 millones de pesos que ahora se destinan a inversión pública y que nos han permitido, entre otras cosas, mantener en funcionamiento la administración sin recurrir a endeudamiento ni de corto ni de mediano plazo, compensar la reducción que registra la recaudación de algunas de las contribuciones municipales, implementar programas emergentes como el de la reparación de vialidades o eventos como los festivales del Día de la Madre, Día del Maestro, los obsequios por el Día del Niño o el Festival Decembrino que ya estamos organizando. Otorgar suficiencia presupuestal para la creación de la vocacional del Instituto Politécnico Nacional en nuestro territorio. Gimnasio,
cafetería, stand de tiro, aulas para capacitación, dormitorios y un centro de monitoreo que se verá fortalecido con la inversión que gestionamos ante el Gobierno del Estado de México de 50 nuevos puntos para la instalación de 200 cámaras enlazadas al C5 estatal y a nuestra infraestructura. En esta materia, la que con mayor urgencia ocupa de nuestra atención, en donde es pertinente reconocer el respaldo que el Gobierno del Estado de México y sus instituciones le ha brindado a Tecámac, le solicito, señor secretario, sea tan amable de expresarle al licenciado Alfredo del Mazo Maza nuestro agradecimiento. Como nunca antes, logramos disminuir en un 20% el robo de autos, en un 20% el homicidio, el secuestro en 50%, o los delitos sexuales que reportaron un 44% de disminución. Sin embargo, estoy consciente de que aún falta mucho por hacer, y cualesquiera que sean las causas por las que la gente sigue resintiendo en algunas regiones intranquilidad o inseguridad, no permaneceremos indolentes ni ausentes como en el pasado. Agradezco también el respaldo del Instituto Armado en la distinguida presencia del general César Augusto Bonilla Orozco como comandante de la 37ª Zona Militar, quien ha sido un activo promotor de beneficios para Tecámac, como las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional próximas a construirse. En materia de tránsito, disminuimos sensiblemente el número de arrastres en grúas de vehículos siniestrados, ya que de 670 registrados en 2018, en el presente año contabilizamos 367 arrastres, lo que representa una disminución del 47%, y con ello evitamos la corrupción entre oficiales de tránsito, conciliadores y empresas concesionarias. En materia de protección civil, atendimos 18.337 emergencias prehospitalarias y urbanas. Capacitamos a 15.465 personas en prevención de riesgos y verificamos 2.674 establecimientos de bajo riesgo. El macrosimulacro del pasado 19 de septiembre registró 46.700 participantes en 2.335 inmuebles, gracias a lo cual y al trabajo de la coordinación, Tecámac obtuvo el segundo lugar estatal y el octavo nacional. Impartimos 79 cursos para evitar niños quemados, beneficiando a 92 adultos y 1.405 niños de preescolar y primaria. Se brindó atención oportuna a 764 damnificados por las inundaciones de septiembre en San Pedro Atzompa. No menos grave resulta el grado de abandono de la infraestructura hídrica y el equipamiento de LODAPAS, a la que no se le dio el mantenimiento adecuado, a pesar de que registraron gastos por más de 50 millones de pesos en diversos conceptos en el ejercicio inmediato anterior. Recibimos pozos colapsados, redes obsoletas, plantas de tratamiento abandonados, vatos chatarrizados, vehículos de trabajo en condiciones lamentables, entre muchas otras circunstancias. Hoy, el ODAPAS ya no es la caja chica del presidente en turno, y el esfuerzo que en materia de austeridad, disciplina, racionalidad y eficiencia han realizado los servidores públicos que ahí colaboran, se ve reflejado en el superávit, en sus ingresos por un 3.3% y la contención de su gasto en un 27% respecto del mismo periodo del año anterior.
Se redujo el gasto en nómina en un 31.57%, 41% en materiales y suministros y 44% en servicios generales, para darnos un ahorro global de 92 millones de pesos de gasto corriente, que se destinaron en equipamiento con vehículos de trabajo como los dos barcos, 9 pick-up, obras públicas e incluso a la rehabilitación de lo que será su nueva sede en los héroes de Cámara. Y con una inversión de 18.5 millones de pesos, modernizamos 35 de los 54 pozos y en los otros 19 implementaremos acciones similares antes de terminar el presente año. Así podemos garantizar para los próximos meses un caudal de 3.216 litros por segundo. Inclusive respaldamos la perforación del pozo de San Pedro Pozohuacán con una inversión de más de 4 millones de pesos. En refuerzo de lo anterior, se ejecutaron un total de 12 obras para la construcción de 1.855 metros lineales de drenaje sanitario, 2.200 metros lineales de drenaje pluvial, 232 metros lineales de redes de agua potable. Atendimos a más de 15.000 servicios de reparación de fugas, desasolve de drenajes, cárcamos y letrinas, así como de reparación de coladeras, registros locales, atarjas y viajes de agua potable en pipas. Concentramos en una sola dependencia las funciones relacionadas con la limpia de calles, avenidas, parques, jardines y áreas deportivas y de uso común, la recolección de residuos sólidos y la de carácter normativo o de administración del medio ambiente. Incrementamos el número de unidades, maquinaria y herramienta mayor y de supervisores con cuyo trabajo lograremos en breve normalizar el servicio, lo que implica que todos los espacios estén limpios y reciban el mantenimiento adecuado para que en cualquier estación o semana del año nuestras familias puedan disfrutarlos y cumplan además con la importante función de recuperación del ambiente que nos prestan. Plantamos 1.500 árboles de diversas especies y en el renovado Centro de Bienestar Animal, al igual que con las campañas que realizamos en todas las comunidades, esterilizamos a 3.600 mascotas. Por otra parte, ejecutamos 598 servicios de mantenimiento, embellecimiento, limpia, poda y deshierve de 1.530 espacios públicos sobre una superficie de 5 millones de metros cuadrados. Para iniciar el proceso de modernización del servicio de recolección y confinamiento de los residuos sólidos, que suman casi 100.000 toneladas confinadas, invertimos 10 millones de pesos en la adquisición de unidades compactadoras seminuevas con las que estamos prestando el servicio en forma gratuita a instituciones educativas, religiosas y del sector salud. En educación, trabajamos en forma coordinada con las instituciones educativas de ambos subsistemas y con todos los niveles. Lo mismo para cumplir con nuestras obligaciones cívicas que para fortalecer la infraestructura física y apoyar sus actividades escolares, extracurriculares o ceremoniales y de protocolo. Reconocer a los alumnos más destacados y poner en marcha la iniciativa del programa C3, entre muchas otras cosas. Atendimos a 147 instituciones, 53 con mantenimiento, obras y acciones de infraestructura, como 15 aulas, 4 módulos sanitarios, 3 arcotechos y bardas perimetrales, 89 con apoyos para sus eventos escolares y 39 con sus clausuras. Retomamos la tradición de conmemorar y festejar el Día del Maestro con una convivencia con más de 5.000 trabajadores de la educación, a quienes reitero desde esta tribuna mi más amplio reconocimiento por la noble labor que realizan, y les agradezco en nombre de los tecamaquenses por contribuir todos los días a la formación de niños.
jóvenes. En las tres casas de adultos, en las tres casas de cultura municipales, se imparten 46 talleres diariamente a 1.700 usuarios. Reaperturamos las 13 bibliotecas y nos hicimos cargo de las dos bibliotecas digitales que anteriormente eran del Estado. Hoy se imparten en forma gratuita todos los días cafés literarios, clubes de tarea, ajedrez, dibujo y pintura, en 7 de ellas clases de computación y en 2 más de inglés, beneficiando aproximadamente a 6.800 usuarios, principalmente niños. En los 7 deportivos municipales hay 142 talleres de diferentes disciplinas, atendiendo a un aproximado de 5.870 deportistas, y logramos normalizar su funcionamiento, evitando que particulares se apropien de los espacios públicos. Estamos dando una cirugía mayor al Deportivo Sierra Hermosa y comenzamos la remodelación del Deportivo Fabulandia en Ojotiagua y Atlautengo en San Francisco Cuautitlizca. Nuestro territorio abraza la futura infraestructura aeroportuaria, por ello debemos prepararnos en todos los frentes para estar a la altura de los retos que se nos encuentran en materia de urbanismo, movilidad, medio ambiente y seguridad, entre otros. Suscribimos con el gobierno federal de otros 6 municipios y los gobiernos del Estado de México e Hidalgo el convenio de coordinación para impulsar la planeación urbana y el ordenamiento territorial en la zona norte del Valle de México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía. En ese marco, hemos sido testigos del avance de los trabajos encaminados a plantear las medidas de mitigación, las obras públicas, la vocación del territorio y la congruencia que deberán observar los planes de desarrollo urbano estatales y municipales con el nuevo plan territorial operativo. De antemano, reitero mi convicción que en esta nueva oportunidad que tenemos de encauzar el futuro crecimiento, debemos priorizar la generación de empleos, la mayor conservación posible de nuestras áreas verdes y establecer una superficie razonable para vivienda. Al menos 65 de cada 100 propiedades del patrimonio catastral están clasificadas o se rigen por la ley que regula la propiedad de condominio, por lo que creamos un área especializada que ha dado extraordinarios resultados por su interacción con privadas, mesas directivas, administradores y consejos de administración a través de 385 reuniones en las que han participado 12.000 personas y la atención personalizada a 2.740 ciudadanos. Para la obra por administración, equipamos la Dirección General de Obras Públicas con camiones de volteo, con motoconformadora, vibrocompactador, retroexcavadora, 3 camionetas pick-up y 10 herramientas mayores. Es importante señalar que en cuanto concluyan las obras de repavimentación, uno de los dos dragones será propiedad del municipio, lo que nos permitirá ejecutar por cuenta propia por lo menos otros 500.000 metros cuadrados de repavimentación. Luminarias reparadas, lo
que representa el 26% de las instaladas en todo el territorio municipal. 28 proyectos de electrificación de igual número de calles convenidas con la CFE, la adecuación de diversos espacios del Palacio Municipal, la construcción del archivo municipal con un 35% de avance y el taller municipal de mantenimiento vehicular, la rehabilitación de la Biblioteca Digital de Ojo de Agua, de la sede central administrativa de los Héroes de Cama y de la estación de policía de los Héroes de Cama, que alberga a una sección de la Policía Militar. Apoyo a 28 familias con la construcción, incluida mano de obra y material, de 28 cuartos dormitorios. Para facilitar y agilizar los trámites y servicios administrativos de los particulares con actividades económicas, habilitamos el Centro de Prosperidad, el cual concentra oficinas y servidores públicos de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Ecología, la Ventanilla Única, la Ventanilla SARA, Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con la implementación de vacantes, del catálogo de vacantes, la Bolsa de Trabajo y tres ferias del empleo, vinculamos a más de 1.614 ciudadanos con fuentes de empleo formales en el territorio municipal, que representa casi el doble de lo logrado el año anterior. Aún y cuando no recibimos archivos digitales y físicos de las unidades económicas, hemos identificado y censado a más de 9.000 unidades económicas, de las cuales 5.000 ya se encuentran en proceso de regularización. Hoy contamos con un DIF renovado, fortalecido, competente y bien administrado, que cuenta con instalaciones, recursos humanos, procedimientos y programas estructurados, toda vez que concentra las funciones que antes se realizaban las dependencias de desarrollo social, salud, atención a los derechos de la mujer y panteones. Aperturamos 5 nuevas casas del adulto mayor en Loma Bonita, Villa del Real, San Pedro Atzompa, Reyes Acosar y una más en Ojo de Agua, al igual que las 8 casas que recibimos cerradas por la administración anterior desde el mes de agosto. También la estancia infantil Juan Pablo II en los Héroes de San Pablo, el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia en La Esmeralda, la nueva sede de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en los Héroes, sección Bosques, así como el albergue de atención permanente a adultos mayores en situación de abandono en los Héroes de Cama, un nuevo centro de desarrollo comunitario en San Pablo Tecalco y el panteón y funeraria en San Jerónimo Xelacahuacán. Y antes de concluir el año, se pondrá en funcionamiento la nueva estancia infantil de San Pedro Cochoacán, el Centro de Desarrollo Comunitario en Casas Geos y Hermosa y la primera Casa de la Juventud en Villa del Real. Pero me sorprende. El ambiente que se respira en cada una de sus instalaciones es como han logrado tanto con tan poco. Creo que el DIF es el mejor reflejo de la filosofía, los valores y la mística con la que deseo se conduzca este gobierno. Atender bien a la gente, ser racionales y austeros a la hora de gastar y eficientes en nuestros procesos. Los resultados están a la vista. 40.000 beneficiados por la Dirección de Salud, 6.500 consultas y tratamientos en el área de odontología y 54.000 sesiones de diversas terapias físicas, ocupacionales, psicológicas, de lenguaje, de estimulación multisensorial y consultas por parte de la unidad básica de rehabilitación, así como 9.000 consultas del área de psicología. Con el programa C3, Criterio con Responsabilidad y Conciencia, valoramos el estado de salud emocional de 7.435 alumnos de 14 escuelas secundarias y de nivel.
nivel medio superior para detectar factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia. Encontramos que al menos 4 de 10 de nuestros jóvenes y adolescentes se enfrentan día a día con circunstancias que se transforman posteriormente en conductas autodestructivas y trastornos como consumo de alcohol o drogas, ejercicio temprano de la sexualidad activa e incluso depresión o ansiedad. 1.202 personas, entre adultos y sus familiares, de aquellos que presentaron mayor vulnerabilidad, aceptaron participar en la etapa de intervención, al término de la cual hemos sido testigos del restablecimiento de los lazos familiares y afectivos. La Dirección de Atención y Defensa de los Derechos de la Mujer ha brindado atención, capacitación y representación a 3.800 mujeres. La Procuraduría recibió 32 niñas y niños que han sido albergados y reintegrados de ellos con algún familiar. Por su parte, el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia otorgó 3.557 servicios. Creamos el Sistema de Bienestar Social para hacer llegar apoyos a quien verdaderamente lo necesita, no a quien más le aplauda a la presidenta municipal o a la presidenta del INE. Y para eso requerimos ser muy objetivos a la hora de determinar el grado de vulnerabilidad y el tipo de apoyo que amerita el beneficiario, de lo que se encarga el Departamento de Trabajo Social, que ha realizado 1.675 estudios, 356 visitas domiciliarias y 125 evaluaciones. Derivado de lo anterior, el sistema atiende a 1.500 beneficiarios, mismos que reciben en conjunto recursos por más de 5 millones de pesos que serán ampliando a lo largo de los próximos meses. Con especial alegría les menciono 5 iniciativas más del DIF que mucho han contribuido a combatir la desigualdad, fomentar las tradiciones y llevar un poco de alegría a nuestras familias. El Día del Niño entregamos más de 60.000 juguetes a todos los alumnos de preescolar y primaria de las escuelas públicas del municipio. Los festivales del Día de las Madres, en los que tuvimos elencos artísticos de primer nivel en 2 sedes a las que asistieron más de 20.000 personas. Los cursos de verano, Despega de la televisión y Vuela mi diversión, en las que participaron 2.600 niños en 20 sedes. La comparsa de la calaverita de azúcar, por medio del cual entregamos 56.000 calaveritas en Día de Muertos. Y la última, próxima a ejecutarse, es el Festival Navideño, donde tendremos para las familias tecamapenses un espectáculo de circo sobre hielo totalmente gratuito para más de 120.000 asistentes en 2 sedes, Deportivo Sierra Hermosa y Héroes Tecama. Que recuperemos la paz y la tranquilidad.
que convivamos y nos desarrollemos en entornos más sanos, limpios y acogedores, que contemos con los servicios públicos de calidad que nos merecemos y que este, su gobierno, sea motivo de orgullo. Ante los desafíos que nos impone la etapa histórica en la que nuestro querido Tecámac se encuentra inmerso, he actuado siempre convencida de que en la tarea de reconstrucción que se nos asignó, el papel de la presidenta y el del gobierno es fundamental, pero no es el único. Necesitamos la participación de todos y a ella apelo para continuar por el camino de la renovación y la transformación positiva. No hagan caso de los agoreros del fracaso que ante la pérdida de sus privilegios, negocios y recursos mal habidos, grandes o pequeños, reaccionan con estridencia y son capaces incluso de mentir y manipular con tal de presionar para seguir medrando. Sé que no estoy sola y reitero, con ustedes todo, sin ustedes nada. Muchas gracias. Raimundo Edgar Martínez Carvajal, secretario de Movilidad del Estado de México y representante personal del gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo de Mazo Maza. Tiene usted el uso de la palabra, señor secretario. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Con el permiso de la señora presidenta Mariela Contreras Escalante, ante todo, felicitarla y al hacerlo, incluyo a este equipo que es el equipo del Cabildo, porque han sabido trabajar en equipo y han tenido realmente resultados que hoy hemos escuchado con mucha atención. Quiero pues hacer también patente el agradecimiento porque hoy también nos acompañan las diputadas. Muchas gracias, señoras diputadas, por estar aquí presentes. Agradecer, por supuesto, al señor obispo su presencia, a mi amigo el general comandante de la séptima zona militar, muchas gracias, invitados especiales, amigas, amigos todos. Reitero, quiero cumplidamente reconocer las acciones de este primer año de gobierno que la presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante ha encabezado en este municipio que es emblemático del Estado de México. Además, agradecerle siempre el hecho de que es una persona muy hospitalaria con todo su equipo, han sido muy gentiles con nosotros y hemos podido realmente conversar, ponernos de acuerdo, y creo que eso es muy relevante para efecto de poder dar resultados. Hago patente al reconocimiento del gobierno del Estado de México por el trabajo incansable, insisto, de síndicos y regidores, a todos y cada uno, el reconocimiento del gobierno del Estado de México. Señor gobernador, por mi conducto, envía el más caluroso de sus abrazos a la gente de Tecámac, orgullo del Estado de México, y con gusto seré conducto para transmitirle su agradecimiento, señora presidenta. Durante este año, el licenciado Alfredo del Mazo ha reafirmado su compromiso de trabajar de la mano con los municipios. El compromiso es seguir respaldando las iniciativas y los proyectos que los ayuntamientos propongan para impulsar el desarrollo de sus comunidades y sus familias. Durante este primer año de trabajo, hemos construido una colaboración responsable, cordial y muy respetuosa. Ustedes saben que el gobierno del Estado encontrará siempre un respaldo a sus trabajos, a sus tareas y, por supuesto, en la persona del gobernador Alfredo del Mazo, un gobernador sensible y un aliado de las familias, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los indígenas y de los grupos vulnerables que más lo necesitan. Es muy satisfactorio saber que se han dado pasos importantes para mejorar aquí en Tecámac. Pero también es importante resaltar que aún faltan pendientes por atender, porque es
muy bueno entregar buenas cuentas, pero es mejor estar conscientes de los retos que aún tenemos por resolver. Y en ellos, Presidenta, el Gobernador del Estado de México le reitera su solidaridad, su colaboración y, por supuesto, de su equipo de trabajo, no solo desde la voz, sino de todo el gabinete del señor Gobernador. En el Gobierno del Estado de México, bajo el liderazgo del licenciado Del Mazo, tenemos una meta muy definida. Se trata de un compromiso muy fuerte con las mujeres. Las mujeres son la prioridad, por ello reconocemos y agradecemos todo lo que nuestra amiga Mariela Gutiérrez Escalante ha hecho en esta materia, pero sobre todo los invito para que continúen trabajando por el pilar de las familias de esta tierra y fortalezcamos todas las acciones en beneficio de ellas, en respaldo y protección de los derechos de las mujeres. Porque si algo nos une es que todos los mexiquenses somos aguerridos, perseverantes, tenaces, audaces, pero sobre todo solidarios y buenas personas. Así que trabajaremos, como lo hemos hecho hasta ahora, con pasión, con entrega total, con profundo amor y fraternidad por nuestro objetivo más importante, nuestro querido Estado de México. El Gobernador del Estado de México sabe que gobernar es un privilegio, que es un honor y es una gran responsabilidad. Es una actividad que requiere de mucho compromiso y, por qué no decirlo, de sacrificios, pero que conlleva la vocación más noble, trabajar por los demás, trabajar por nuestro prójimo. Quienes tenemos la oportunidad de trabajar para los demás, sabemos que el fin último de nuestro trabajo es ayudar a mejorar la vida de las personas, porque solo así podremos construir juntos el mejor Estado de México. Con los gobiernos municipales nos une la vocación de servicio, el compromiso social y el apoyo a quienes menos tienen. A través de la Estrategia de Desarrollo Social Familias Fuertes, en lo que va del año entregamos, entre otros apoyos, canastas alimentarias, becas y útiles escolares, así como apoyos para vivienda y de salario rosa, que reconoce la labor de las amas de casa, les permite capacitarse para iniciar proyectos productivos y fortalecer su acceso a la educación y a la salud. En conjunto, estos programas han reducido la desigualdad y mejorado los ingresos de las familias. De acuerdo con el Coneval, el Estado de México es la entidad en la que durante los últimos 2 años más disminuyó la pobreza. Muestra de ello es que a lo largo de 2019, el gobernador entregó aquí, en esta generosa tierra, más de 6.500 tarjetas del programa Familias Fuertes, Salario Rosa. Sabemos que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro Estado es el de la seguridad. Para combatirla, establecimos una estrategia de análisis de tendencias delictivas, estableciendo corredores seguros, realizando operativos conjuntos con las fuerzas federales y la policía municipal y a través del monitoreo permanente de las cámaras de vigilancia conectadas al C5. Estas acciones nos han permitido contener los índices delictivos a nivel estatal y en lo particular en este municipio, de modo tal que incluso la disminución del robo de vehículos tiene una tendencia diferente a la nacional en nuestra entidad. Para fortalecer la movilidad en municipios urbanos y zonas metropolitanas, equipamos 13.000 unidades con cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de GPS conectados al Centro de Control y Gestión del Transporte Público, además de que con la colaboración, el apoyo y la solidaridad de los transportistas del Estado de México, algunos de los cuales están aquí presentes, se han logrado casi 100.000 concesiones regularizadas y más de 40.000 unidades renovadas en el Estado de México. Para apoyar a los municipios con vocación agropecuaria, se destinaron presupuestos históricos al campo para elevar su productividad, lo que nos ha consolidado como líderes productores de nopal, haba, chícharo, ganado ovino y producción agrícola entre las entidades que no cuentan con litoral, entre otras. Para fortalecer las actividades productivas en expansión y con potencial comercial, impulsamos proyectos especiales para la producción de maíz, flor, aguacate, café y agave mezcalero. A nombre del gobernador Alfredo Del Mazo, extendemos una invitación para que, con pleno respeto a nuestras atribuciones, sigamos trabajando y sumando esfuerzos. Hagamos del combate a la desigualdad nuestra principal causa y enfrentemos juntos los desafíos de nuestro gran Estado.
con solidaridad, unidos en nuestra diversidad, gobernaremos para impulsar el desarrollo de la entidad y juntos gobernaremos bien y para todos. Con decisiones firmes, en Tecama tenemos resultados fuertes. Enhorabuena, muchas felicidades. Big Daco get it on Macy Gray. Yeah. Raindrops. Drop top. Smoking on cooking the hot box. Cookie. Fucking on your bitch, you thought.